Bueno, loco, ¿cómo les explico esto? Me compré otro auto. Antes de que empiecen los comentarios y se pongan absolutamente locos de que no, Martín, ¿para qué otro proyecto? Ya tenés un montón de proyectos, terminá algo, boludo. No puedes tener tanto proyecto, no vas a avanzar nunca con nada. Creo que sepan que tienen absolutamente toda la razón. No se lo discuto para nada. Pero bueno, me ganó la manija, la calentura. Es un proyecto que me copa demasiado. Del último viaje de este volvimos recontra mega locos con el tema del drift. Así que nada, vi un auto que estaba muy piola, muy buen potencial, a un muy buen precio, muy buen precio. Y no pude dejar pasar la oportunidad de re manija. Así que nada, ahora un ratito está llegando. Todavía no lo pueden ver. Primero lo tiene que ver Mary. Bueno, loco, ya tengo el auto acá, una miradita ahí, pero no lo van a ver antes que Mary, así que vamos a buscarla para ver su reacción, que va a ser, yo creo, increíble, porque estoy seguro que no le va a gustar en absoluto el auto. Ella tiene una opinión muy fuerte sobre el aspecto de los autos, así que vamos a ver qué tiene para decir de este nuevo proyecto y después se los muestro y les cuento absolutamente todo de por qué estaba tan caliente de comprar este auto. ¿Qué decisión tomaste? Me da mucho miedo. ¿Te da mucho miedo? Tomé una decisión 100% sin voz, completamente impulsiva y va en contra de vos. O sea, es una joda, básicamente. ¿Cómo una joda, boludo? ¿Qué estás diciendo, Martín? Abrí los ojos. No, me da mucho miedo, te juro. Abrí los ojos. Abrí los ojos, dale. Tranquilo, boludo. ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué? Amor, flasheaste una banda. Perdón. No, playaste un montón. Te juro que hay una explicación detrás de toda mi locura. Así que bueno, loco, les voy a presentar el nuevo no proyecto del canal. Una vez que se los muestre voy a hablar un poco más de por qué lo compré, para qué lo compré y todo lo que tengo en mi cabeza de por qué tengo este auto detrás mío. A ver, algunos ya lo pueden reconocer por lo poco que pueden ver. Ahora se los voy a terminar mostrando finalmente. Y lo que tenemos acá es un Volvo, guacho. Hice cagadas. Estoy seguro que nadie entiende lo que está sucediendo en este momento y por qué tengo un puto Volvo en mi taller. Déjenme contarles. Bueno, loco, lo que tenemos acá atrás mío es un Volvo 760 Turbo Intercooler Inyección Electrónica, que está re piola y vamos a llegar a eso más al final del video porque es básicamente lo más copado que tiene el auto. Después del hecho de que es tracción trasera, así que sí, se viene un segundo proyecto driftero acá en el canal. Si bien ya tengo el Sierra y bueno, el E30 es tracción trasera, que también vamos a hacer un poquito de drift, nada de competitivo, nada de verdad. Pero bueno, esto que tenemos acá atrás, como pueden ver, está mucho más castigado y se presta mucho más para los palos, al igual que como hicimos con el serrucho todos estos años. Primero que quiero aclarar es por qué tengo un segundo auto de drift si ya tengo el Sierra. Estoy seguro que todos me están comentando eso en este momento. Bueno, este auto no es para reemplazar el Sierra, o sea, yo el Sierra va a seguir siendo mi auto de drift principal y bueno, estoy armando el motor forjado y todo eso, así que ya saben que va a estar mucho más piola de lo que puede estar esto en tiempo cercano. Ahora, fue una gran oportunidad de compra, lo vi publicado, me gustó. Básicamente tenía muchos puntos a favor que vamos a ir mencionándonos a través de este video, pero me copó que por ese bajo costo voy a tener un segundo auto de drift que le puedo prestar a mis amigos, a mi hermana, a mi cuñado, a mi novia, para que si hay algún evento de drift por acá puedan ir, participar e ir aprendiendo, porque yo sé que cada vez que vamos a algún evento de drift se quedan todos re manija y empiezan tipo, no, me tengo que comprar esto, no, me quiero comprar un Chevy, no, me quiero comprar un 1500, no, un Taunus, un qué sé yo, y no es tan fácil, así que quería poder darles la posibilidad de que empiecen a probar en el mundo del drift sin tener que invertir en comprarse todo un auto completo. Ahora tengo un auto de backup, básicamente, que voy a poder utilizar mientras el Sierra no esté funcionando, que esperemos que no vuelva a suceder. Y bueno, al final este auto se lo terminé comprando a un seguidor que cuando lo fui a ver el auto estaba a muy buen precio, me lo dejó a un mejor precio todavía y la verdad es que tuvimos tan buena onda con el chabón que dije, ¿sabes qué, loco? Vos no lo podés seguir, dame que yo lo voy a seguir, lo voy a llevar a todo su potencial de lo que es y nada, vas a poder disfrutarlo aunque sea a través de los videos, yo voy a tener un auto re piola para hacer drift y bueno, nada, nos vamos a divertir todos un montón. Así que, sin dar más vueltas, empecemos con los puntos a favor que tiene este auto y los que tiene en contra, porque también hay un par. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo están comentando nuevamente. Y es el aspecto.
Sí, es un auto enorme. Tiene 4 metros 80 de largo. Es más largo que cualquiera de los autos que tenemos acá. Es más largo inclusive que la Nissan. O sea, es gigante el auto. Es extremadamente pesado. Y podemos discutir que no es el más lindo de todos. Definitivamente no me lo compré porque me encanta el auto. O sea, no es que... No podría decir que me gusta. Tampoco me disgusta. Y le veo mucho potencial. O sea, este auto bajito con llantas se va a ver piola. Sobre todo si lo está llevando recostado, sacando humo por atrás, ¿no? Así que... Pero bueno, es uno de los puntos que varios de los chicos, sobre todo Mary, me hizo tener en cuenta cuando lo vieron por primera vez, que es un auto absolutamente gigante y muy, muy cuadrado. Bien Volvo. O sea, miren cómo me veo al lado de este auto. Me veo diminuto comparado con cualquiera de los otros. Miren, compárenlo con el L30. Más o menos están las trompas a la misma altura. Miren cuánto más largo es el Volvo que el L30. 30 centímetros por lo menos, 40 si contamos el paragolpe ese americano que tiene. Ahora, esos son los únicos puntos en contra que tiene el auto bajo mi punto de vista, ¿no? Ahora, empecemos con los que tiene a favor, que son bastantes y por eso lo terminé comprando. Para empezar, como ya les dije, es tracción trasera, así que no hay muchos autos tracción trasera con la tecnología que tiene este auto, que está bastante piola. Claramente no es un auto deportivo, ¿no? Es un auto ejecutivo, digamos, de, no sé, como clase media en esa época, pero tiene freno a disco en las cuatro ruedas, que si bien ahora no se puede ver, están, créanme, le vamos a estar cambiando estas llantas, estas solamente van a quedar para quemar cauchos, con ruedas para quemar, básicamente. Después el interior, la idea es pelarlo todo, así que no me importa, pero está en bastante buen estado, y lo más importante es, tiene caja manual de 4 velocidades y en realidad tendría como una quinta porque tiene una caja reductora después de la caja de cambios, como si fuera casi 4x4, viste, como en reductora. Acá arriba tiene un botón que se llama overdrive, que básicamente te hace más largo todos los cambios y sería como una quinta, pero solamente tiene 4 cambios, así que nada, más que suficiente para hacer drift. Y ahora, la razón principal por la que terminé comprando este auto es el motor. Así que vamos a mostrárselo porque está realmente muy piola y van a entender más y mejor por qué compré este auto. Bueno, loco, esto que tenemos acá es un motor 4 cilindros, 2.3 litros con inyección electrónica y turbo. Así que, básicamente, tenemos una gran plataforma para modificar de una forma muy fácil y sin gastar mucho tiempo, que eso es esencial en este proyecto. Quiero invertir la menor cantidad de tiempo posible para tener un buen auto de drift que nos podamos divertir todos juntos. Así que sí, este motor que tenemos acá es un motor muy conocido mundialmente, es algo que se modifica mucho afuera. Es el motor 2.3 litros de Volvo Red Block, el B23, B230 y B230K. Este que tenemos acá particularmente es un B230, que de las tres versiones que les acabo de mencionar es el menos piola, pero sigue siendo recontra piola. ¿Por qué les digo que es menos piola? Bueno, este acá es el que tiene las bielas más débiles de los tres modelos. El B23 fue el primero, que salió con bielas recojudas, y bueno, el B230K acá es el que tiene con oil squirters, o sea, rociadores de aceite para abajo del pistón. Este no tiene ninguna de esas dos cosas piolas, pero sin embargo se la recontrabanca. Estuve averiguando y más o menos 230, 240 caballos es recontra alcanzable con este motor y la inyección original, así que yo calculo que poniéndole una programable va a ser mejor todavía. Entonces, como pueden ver, acá tenemos los inyectores de una rampa recontra piola que vamos a poder adaptar perfectamente con la inyección programable. Tiene acá cañerías de intercooler, tiene un intercooler absolutamente gigante que viene hasta acá abajo, que está repiola porque va a enfriar el aire reservado. Tenemos hasta un enfriador de aceite, un radiador de aceite que también está bastante cojudo. Así que nada, si bien, como les digo, el auto no es deportivo en ningún aspecto, como que todo eso me resirve para poder potenciarlo, mejorarlo y que se la aguante, ¿no? Y acá abajo tenemos el turbo, está repiola, es un turbito bastante lindo. Es un T3, así que tiene un lindo tamaño. La caracola de admisión es bastante grandota, así que yo creo que nuestro objetivo de 230 caballos con todo esto más una programable es súper alcanzable. Así que sí, loco, básicamente me terminé comprando este auto por el motor, porque tenía ganas de probar instalar una computadora programable y ver de qué es capaz este motor que es tan conocido afuera mundialmente. O sea, yo tengo vistos un montón de videos de cómo mejoran estos motores, cómo afuera, viste, el Volvo Sleeper o el Volvo Drift Car o el Volvo lo que sea, porque afuera son bastante económicos y acá también son bastante económicos, solo que son menos conocidos y hay menos. La realidad es esa, afuera hay 1 millón y acá hay pocos. Este lo vi publicado en Marketplace, que me conoce mejor que mi novia, y entré ahí en sugerencias, decía Volvo 760 Turbo Intercooler, compro, listo, una, o sea, entré como un camión. Así que nada, loco, vamos a estar
haciendo un pequeño proyecto con este auto. Como les digo, la idea es gastar la menor cantidad de tiempo posible y también la menor cantidad de plata. No como el Sierra, que es un proyecto económico, pero igual le hice un montón de cosas. A este lo único que quiero hacerle es ponerle una computadora programable, soldarle el diferencial, hacerle la suspensión, pelarlo por adentro, porque como les digo, es un auto súper pesado, así que todo lo que le podamos sacar de peso, mejor todavía. Ponerle con un par de butacas, medio proyecto drip taxi, no sé, hay que ver. Así que sí, loco, no se esperen tener mucho contenido del Volvo. Simplemente voy a estar haciendo 3, 4, 5 videos, ponele, del auto. Espero no tener que hacer más que eso. Y la idea es ir haciéndolo cada tanto, un fin de semana por mes, con mis amigos acá en el taller, e ir viendo cómo se comporta para que todos podamos disfrutar del proceso y divertirnos un rato. Así que bueno, loco, no se pongan tan locos, porque no es que va a reemplazar ninguno de los proyectos, ni me va a robar mucho tiempo de ninguno de los otros. De hecho, ahora estoy haciendo el video de este auto porque me quedé sin gas para soldar el caño de escape de la Nissan allá atrás, que estábamos a punto de terminar todo y me quedé sin gas argón. Y ahora me llegó la noticia de que hay faltante de gas argón en todo Buenos Aires, o no sé si en el país o qué onda. Así que nada, básicamente no tengo el gas para terminar de soldar todo el escape de la Nissan. Pero bueno, ya cuando lo tenga eso, van a ver ese video. Y próximamente vamos a estar terminando la Nissan para banquearla y hacer un lugarcito nuevo acá en el taller. Pero yo básicamente quiero escuchar por primera vez y ver qué va a ser ese proyecto, que también me tiene recontra manija. Ah, y bueno, voy a prenderles el auto un toque, que si bien no está funcionando ahora, cuando lo fui a ver el auto prendía, se quedaba prendido. El tema es que cuando lo acelerabas se moría totalmente. Ahora ni siquiera se queda regulando, y cuando lo acelerás obviamente también se muere, pero prende. Y cuando lo prendes acelerándolo a tope, hace un poquito de ruido a turbo, así que vamos a hacer eso. Bueno, loco, lo pudieron escuchar un poquito, aunque sea, como les digo, está repiola que sea un motor 2.3 litros, tapa de aluminio con bielas cojudas, pistones cojudos, todo recontra piola. Afuera le sacan un montón de potencia a estos motores, ya viene hecho inyección electrónica, así que no tengo que renegar convirtiéndolo a inyección electrónica. Simplemente tirar una FT algún día y a ver qué pasa, que eso es lo primero que vamos a estar haciendo, porque como les digo, el motor no estaría funcionando bien y yo quiero que funcione bien. Yo quería en este video banquearlo, pero nada, no va a estar sucediendo. Quería hacer como la comparación previo a la programable y después la programable. No va a funcionar, así que nada, eso es todo lo que van a tener hasta ahora del Volvo. Para ver bien todo lo que necesito para instalarle la programable a este auto acá. Así que ese va a ser el próximo video que vean del auto. Pero falta, como les digo, sin apuro, debes hacerlo cuando tenga un ratito, cuando no tenga otra cosa para hacer. Así que vamos a ver cuándo le podemos meter. Me gustaría igual meterle un poco de pila con la programable, porque para moverlo es un auto pesadísimo. Yo solo obviamente no puedo. Hasta ahora lo que hago es lo arranco y ese ratito que queda acelerado lo voy moviendo de a un par de metros, y así es como lo llevo de acá para allá. Así que bueno, loco, espero que les haya gustado muchísimo el video. No me odien demasiado por comprarme otro proyecto más. No es para tanto, espero. Estaba recaliente con el motor, quería ver qué hacía y aprender un poco más al respecto sin tener que invertir demasiado de mi tiempo en el auto, que yo sé que tengo que hacer un millón de otras cosas antes. Así que bueno, loco, muchas gracias por el video y nos vemos la próxima. Tengo que contarles algo. ¿Eh? No, no, tampoco. Vas a tener otro perro. Te compraste otro auto. Me compré otro auto. Qué básico. Cinco cosas tardamos. Para poder adivinar. Es imposible. No lo vas a adivinar nunca. Es imposible. Meli no lo adivinó jamás y de hecho a Meli no le gustó. Tracción trasera o delantera. ¿Llegaste a